rato ha dado a entender que me dice que él es más honesto, que sí, no quiere hacer cuántos votos. No ha venido a trabajar. Nosotros estamos desde las 6:30 de la mañana acá. Y no escucho que en la noche venga. Usted será señora mayor, pero también respéteme, ¿ah? Usted me ha dado hace rato a entender que iba a hacer con los votos. Claro. ¿Acaso yo qué cosa soy? Que voy a robar los votos de ella. Yo a ella ni lo conozco, la señora. No, no, no. Señora, respete, por favor, respete. Llame al joven de la OMPE para terminar este problema. Dígame. Mire, está pasado la línea. No, pero está dentro. Es que está la intersección, está dentro del recuadro. De Keiko, y ese voto lo hemos decidido que es válido. Linda, cuando pasa esto, es porque yo... Mire, el joven de la del jurado nacional ha dicho que yo también es válido. Venga, tenga, tenga, tenga. Que el personero primeramente no puede tocar las... Sí, pues, por eso, pero la señora impone. La señora impone. No se puede, señora. La señora impone. No puede manipular los votos. Mire, está haciendo lo que quiere ahí con los votos nuestros. La verdad que en la primera vuelta también mira, han venido a hacer ese plan. Y viene en la noche. En la noche viene, solamente viene, pero... Señora, dejen los votos ahí. Señora, dejen los votos ahí, señora. Dejen los votos ahí. Dejen los votos ahí. Señora, usted tuvo ya casi un tiempo. Dejen los votos ahí, señora. Señora, dejen los votos ahí. Señora, por favor, señor. Dejen los votos ahí. No toque los votos, señora. No toque los votos, por favor. No toque. No toque los votos. ¿Ya? Vienes en la noche nomás y yo estoy desde las 6:30 de la mañana. No cuentan los votos, no se llegan los votos. Con estos votos, estoy impugnando eso, joven, porque usted no es nadie para impugnar. Nosotros, como esto, bueno, para nosotros está mal.